buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed Valhalla. En el día de hoy vamos a enfrentarnos a un super ren. Bueno, deambulando por la montaña nos llegamos a encontrar otra de las cosas interesantes que hay por este mapa. Veis que arriba hay una huella y es que al igual que en el Odyssey y en el anterior hay animales salvajes enormes, grandecitos, en los cuales podéis, bueno, pues investigar y llegar a matar. Pero antes de eso me encontré con una de las cuevas que me indicaba esto. Dice, he visto al gran venado. He hallado a mi igual. Ahora aguardo mi muerte. Vamos, que intentó enfrentarse al venado y la palmó cruelmente, ¿vale? Bueno, básicamente la cogemos un loot, ya sabéis. La mayoría de los cofres nos van a dar hierro y cuero, que es importantísimo para subir todas las armas, armaduras, el carcaj, ¿vale? Para poder ampliar todo lo que es nuestro inventario. Y bueno, vamos a pasar a encontrar un poquito más arriba a este ciervo. Vale, aquí estáis viendo el punto exacto en el mapa, ¿vale? Donde está. Y vamos a subir por él, voy a adelantar el vídeo un poco. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y aquí se encuentra el venado de pico sangriento. Mirad, espectacular, enorme, grandioso. Y bueno, a ver, básicamente, ¿qué deciros? Hay cuatro plantas a los laterales en los que puede servir para curaros. Tiene dos puntos flacos, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿vale? En los costados. Muy importante el darle los puntos débiles. Primero, para poder tumbarle y darle un buen golpecillo, que como estáis viendo ya le hemos quitado un cuarto de vida haciéndole eso. Bien. Es sencillo, ¿vale? Es sencillo si tenéis paciencia. Las flechas tenéis que darle en la zona de debajo del cuello, en el pelaje, ¿vale? Ahí es donde más daño le van a hacer las flechas. Mi personaje está prácticamente a nivel 1, no le he mejorado nada. Creo que he subido un poquito para tener más flechas y ya está, ¿vale? Entonces, como veis ahí, donde más daño le hace es debajo del cuello. Esquivar, esquivar, esquivar y tener paciencia a la hora de darle. Y luego, una vez que le quitemos la mitad de vida... ay, perdón, que me atragando. Una vez que le quitemos la mitad de vida, va a empezar a hacer ataques y a cansarse. Hay que aprovechar esos momentos de cansarse para poder disfrutar y darle por todos lados. Bueno, aquí como veis es muy agresivo, está en constante movimiento. Hay que aprovechar cualquier hueco para darle. Tiene ataques de lado, de cerca. Habrá un momento en que se ponga incluso a correr de un lado a otro. Las flechas ahí bugueadillas. Tiene una flecha súper bugueada por ahí. Bueno, ya le hemos quitado la mitad de la vida, ¿vale? Ahí estamos. Qué buenos son los criticazos ahí debajo del cuello. Se aleja, va corriendo, embiste. De hecho, ahí me consigue calzar. Y bueno, pues ya sabéis, esquivar, esquivar, paciencia, calma. Si me da una cornada o dos más, seguramente me mate. Tengo un flechas, así que al cuello, asegurando. ¿Veis que yendo en círculos y esquivando fácil se hace? Y es tener paciencia. Intentar darle bien. Mira, ahí le doy bien, no sé cómo, pero le doy bien. 139 de daño, que poco se habla de eso, ¿eh? Y el arco sin mejora, el arco nivel 1. Otra vez en el cuello, perfecto, otro 139. Ves que ya está muy cansado, hace ataques y se cansa. ¿Ves? Hace un ataque y ¡pum! Está cansado. Ese es el momento que aprovechar para darle. Ataque. Ataca y cansado. Bueno, ya hace el segundo ataque. Y a partir de aquí es tener paciencia, asegurar los golpes y darle. Y vamos a ver qué nos da al final. Vamos a ver, lo tenemos de ahí. Venga, con calma, dije con calma. No, no tengas prisa, no tengas prisa. Tú dale con calma. Dale, dale por detrás, creo que le gusta. Ay, eso es. Un cuarto de vida. Cojo estamina. Me alejo de él con los ataques. No sé, que me da alguno random. Y cuando está cansado, el truco es ir a darle. Yo he tenido mucha paciencia. Al tener poco nivel no quería arriesgarme. Lo he visto bastante facilillo. Como veis ahí, pim pam, pim pam. Un cuarto, le quedan dos ataques. Dos más y lo hacemos. Venga, esquiva. Y ahí se ha cansado antes de atacar. Mira, 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 ataca de lado, le esquivo perfecto y ya apuro y rasca. Venado de picos sangrientos, cazado. Bueno, pues tanto... Ya está, dos puntitos de habilidad, muy rico. Vale, bueno, pues ya estaría. En esta zona tenemos la cabeza del venado, te da un poquito de cuero y bueno, pues si alguna flecha que recuperas. Y luego tenéis en esta misma zona, un poquito más arriba o más abajo, ya no lo recuerdo, la zona donde hemos visto al hombre
que nos daba, pues bueno, un poquito de recompensa y de loot. Aquí abajo veis que no hay nada, o sea, aquí abajo detrás de la cascada no hay nada. Así que este sería el venado de, ya no me acuerdo cómo se llamaba, de picos sangrientos o algo así. Espero que os haya gustado y conforme vaya encontrando más cosillas, os la iré trayendo. Adiós, chao, chao.